Miradas múltiples, yo creo que se llama Miradas Múltiples la máquina loca, y este es un proyecto que yo creo que es finalmente. Yo estuve 25 años aquí, y este proyecto es un proyecto que yo creo que tiene que ver sobre la ausencia y la memoria, la ausencia mía. Ahora, todo eso es muy sutil, porque finalmente la película se trata de 40 películas, no hay ninguna narrativa, o sea, es un proyecto que yo nunca había hecho así, porque siempre todos mis documentales como que son muy narrativos, siempre hay una historia que se cuenta, ¿no? O una historia, un personaje, un evento, siempre se cuenta algo, y aquí no se cuenta nada, es simplemente un proyecto contemplativo. Estoy muy, muy satisfecho con este proyecto en la medida de que se pudo dar esa combinación. Tomé 40 películas filmadas por Gabriel Figueroa, las corté plano por plano y las volví a mezclar. Y por el otro lado, entrevisté a fotógrafos de cine en diversos lugares del mundo, muchos de ellos muy importantes, emblemáticos en la historia del cine. Entonces ahí está como un gran panorama de fotógrafos y ellos hablan sobre la imagen, en realidad no hablan de Figueroa, sino hablan sobre la imagen. Entonces quedó como una cosa muy poética. Les ciels sont absolument spectaculaires. Il y a une force qui vient du ciel et des nuages chez Figueroa, qui était étonnante, étonnante. Je ne vois pas un visage mal éclairé dans tous les films que j'ai vus de lui. Il y a tout le temps une espèce d'attention presque religieuse, presque fanatique comme ça, du portrait, du visage et de qu'il exprime pour raconter le film. Creo que los fotógrafos tienen una cosa, les gusta estar frente a la cámara, tienen su vanidad, ¿no? Y les gusta estar enfrente y hablan muy bien, aparte, entonces tienen un protagonismo que se presta para que estén frente a la cámara. Cualquier tipo de luz puede ser bello, puede ser bonito, puede ser lo que necesita la secuencia, o sea, pero de que sea bonito o no, de hacerlo bien o mal, siempre va un palmo, ¿sabes? Y ese palmo es el que distingue a los buenos fotógrafos de los malos, creo.